Gracias por estar en nuestra sintonía, amigos. Yo soy Laura Estrada y les presentamos Chic Magazine Miami, una revista televisiva donde disfrutarás de temas de actualidad. Hoy en el programa me acompaña nuestro querido DJ Jay Estrada, quien estará con nosotros, bueno, para ambientar el programa con sus extraordinarias mezclas. Y también recibimos a nuestro invitado Nicolás Dos Santos. Juntos haremos un estudio sobre algunos síndromes que típicamente nos dan los venezolanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, 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 gracias. Me encanta que estés conmigo una vez por semana, que me acompañes. ¿Me caes bien? No, gracias, gracias. Tú también, tú también. Gracias por la invitación. Y lo contrario. No, gracias, gracias por la invitación. No, creo que el contrato me tiene obligado a hacer eso. Pero gracias por la invitación y tenerme en cuenta. La verdad que colaborar con ustedes, o ustedes colaborar conmigo. Bueno, es que eres un invitado especial para nosotros aquí en Chic Magazine. Bueno, las enfermedades típicas de los venezolanos no es cualquier cosa, señores. Comenzamos con el quebranto. El quebranto es la elevación de la temperatura, no lo suficiente alta como para hacer fiebre, pero sí bastante seria como para faltar al trabajo. O una buena excusa, la verdad que es siempre una buena excusa, porque por lo menos en Venezuela, en Venezuela tenemos, creo que de los 365 días, unos 60 trabajando y los demás siempre hay puentes, tal, y los otros, no sé, 200 y pico son de quebranto. Quebranto, sí, claro. Totalmente. Es divertido para el venezolano decir que tengo quebranto. Claro, la cuestión es cómo se lo explicas tú a tu jefe. El soponcio es otra de las palabras. Solo se ha descubierto que le da a personas mayores. Tiene distintos síntomas como desmayos, mareos. El soponcio, a mí no me ha dado soponcio. No, porque todavía. Quebranto no, sí, pero no soponcio. Porque todavía no has llegado a la edad. Ajá. Todavía no has llegado a la edad. Todavía te faltan como unos 60 años, exacto, 60 años, exacto. 60 años, te faltan. Me gusta esa parte. Sí. Ahora, lo que sí nos ha dado es el patatús. Ah, patatús, sí, patatús. Eso sí. Pero eso es más femenino, ¿no? Pues yo no puedo decir, ay, me dio un patatús. Sería muy feo. Oye, no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, es femenino, es una palabra, o sea, totalmente discriminatoria. Patatús. ¿Y a ti qué te podría dar? ¿Un soponcio? ¿Un soponcio? ¿Un quebranto? Tampoco, tampoco. Me dio un yello, de repente. Un yello. Bueno, el patatús, para los que no saben, es un ataque leve de loquera, de origen totalmente desconocido. Incluso el patatús puede ser objeto de hospitalización. Generalmente le da a personas mayores de 50 años. Pero a ti te dio el yello. A mí me dio un yello, sí. Un trastorno repentino suficientemente grave para ir al médico, sí, sí, sí. Tomar medicina, faltar al trabajo. Puede ser un sinónimo de patatús también. Es la parte masculina del patatús. Exactamente, exactamente. No lo quiero decir yo. Bueno, ¿cómo lo decimos? Este es muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Lo podemos decir en inglés? No, vamos a decirle con un sinónimo. Ok. Pelotas. Acatarradas. Exacto, exactamente. Se produce por lo general al tener cerca a una persona. Lo único que sabes hacer es molestar muy seguido. O sea, me tienes las pelotitas. Acatarradas. 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 Mira, ¿el mexicano? Acatarrearte. El chichón. El chichón es una protuberancia craneal causada por el golpe cuando te da el patatús. O sea, todo viene conectado. Te da un patatús, te caes, te pegas y viene el chichón. Exacto, hablamos del patatús como desmayo y cuando te vas así tipo Michael Jackson, caes, pum, y te sale un chichote aquí. Exacto. Chichón, chichota, hay muchas maneras de decirlo. Le dio nervios. Entonces, ay, que le dimos nervios, pobrecita. Cuando una situación causa un poquito de confusión, miedo, angustia, puede causar otro patatús. Patatús. Todo mío. Radica en el patatús, amigo. Empacho. Ay, Dios. Yo tengo una receta casera, ¿no? Que me la hacían, ¿no? Mi abuela es italiana y se me ve en la piel, en mis rasgos. Uh-huh. Y me hacían algo para el empacho. Me ponían. ¿Pero qué es el empacho? El empacho. Yo no sé qué es el empacho. Ah, bueno, es un desorden alimenticio, ¿no? Causado por una ingesta de algún tipo de comida, pues. Ok, cuando te cae algo más, hace mal la digestión. Estás empachado, estoy empachado. Un empacho. Sí, sí, es algo mi ojito. Y también el modo de curarlo es como medio esotérico. No sé si se podría llamar así. Me acostaban boca abajo, me levantaban la franela y me jalaban esta parte de aquí de la espalda. Y si sonaba, sí, sonaba, carrar, y sonaba, te lo pero juro. Pero ya va, te agarraban el cuerito. Exacto, entonces me jalaban así y trac, sonaba. Yo no sé cómo, pero se me curaba. No sé si era el mental. ¿El empacho? El empacho. ¿En serio? Es un remedio casero. Sí, 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 te lo juro, sí. Bueno, la matada. Son caídas aparatosas en sitios públicos. Quienes suelen sufrirlas, por lo general, se le mandan con rapidez. Es nadie me vio.
aquí no ha pasado nada. Por lo general, chamo, te voy a contar algo. Me pasó, les cuento esto. Estaba yo en un restaurante. Entonces, bueno, salgo, voy al baño, entro, hola, saludo, pero de verdad que me estaba haciendo un poquito de pipí. Y salgo yo, voy al baño. Cuando salgo del baño, salgo directo a todo, o sea, cuando tú sales, sales directo a todo el salón. Entonces, yo abro la puerta, sentí que había un ventilador, el cabello, la luz me iluminó en ese momento, salgo del baño yo, fabulosa, los veo a todos, pongo la boquita de pato que ahorita están de moda. Y cuando hago así, me he tropezado. Le metí la frente al filo de la puerta. Todo el mundo me vio, pero no fue tanto eso, sino que después que me pego, yo no sabía si volver a cerrar la puerta, si seguir caminando fabuloso. O sea, decía, ¿qué hago? Bueno, en ese momento... Y salió otra vez como si nada. Es horrible. Qué pena, todo el mundo burlando, sobre todo las mujeres. Y que... Ay, qué pena. Es horrible. Pero eso es una matada, te puedes una matada. Te caes y te paras como si nada hubiese pasado. Se dio tremenda matada. Eso pasaba rápido. Eso pasaba rápido en la universidad donde yo estudiaba, que había como unas escaleras. Y como ibas con el trajín de ir a un bloque a otro bloque, te caías. Y había un grupo que siempre se burlaba de ti. Te dabas tremenda matada. Tú estudiaste en Urbe y las escaleras eran frente al bloque F. Señor. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Pero es una respuesta insofacta. Tú te caes y te paras, como dices tú. Y no ha pasado nada y te vas. Bueno, amigos, cuando usted tiene el cuerpo pesado, ¿cómo explicarle a un extranjero qué es sentirse con el cuerpo pesado? A ver, sería algo así como, es un padecimiento parecido a la flojera. Exacto. O sea, tengo el cuerpo pesado, es flojera, pero a la vez como que quizás te puedas sentir un poquito raro. Es como así. Es no como sé. Si tuvieses una mochila de facturas, de bills. Aquí y estás como que... Tengo el cuerpo pesado, lo que me quiero es quedar acostado, por supuesto no ir a trabajar. ¿No? Exacto, exacto, exacto. El sarpullido es una erupción extraña compuesta por pepitas que salen después de haber comido algo que le da alergia. Por lo general salen en la playa. Exacto. Después que usted se come lo que pasan las personas y dice... Afrodisíaca, tú exacto. Afrodisíaco, que sí. Dice camaroncito, ¿qué es lo que dice? Los rompecolchón. El rompecolchón. El Kama Sutra. Ese no lo probé. Ese es bueno. ¡Mírale la cara, qué horror! Bueno, cuando usted se come eso en la playa, por lo general, le sale el sarpullido. Cuando el sarpullido se vuelve un poco más fuerte, causa picazón y se le enrojece toda la piel, le puede salir lo que se llama la... Roncha. Exactamente. Exactamente, la roncha. Como cuando me afeito también. Cuando te afeitas, por lo menos los hombres que tenemos que estar afeitados. Te salen ronchitas. Salen ronchitas, qué desagradable, la verdad. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso seguimos con más de Chic Magazine y se queda con nosotros Nicolás Dos Santos y también nuestro querido DJ Jay Strand ambientando la música hoy en Chic Magazine.